datos muestran que no hay ninguna duda de que ha sido un periodo realmente inusual. El mercado americano ha perdido a más o menos un 30 y pico % el año pasado, así que siendo más o menos un 35-38% de la capitalización total del mercado mundial, siempre ha oscilado en los últimos 20 o 30 años entre el 35 y el 55-60% del total del mercado mundial. O sea que es un mercado que, nos guste o no, siempre tenemos que mirar, porque siempre debería ser parte de nuestra cartera. En cuanto más uno aprende en finanzas y cuando más uno entiende los mercados financieros, más se da cuenta que son relativamente impredecibles. La pregunta típica que recibe alguien que tiene mi trabajo es: ¿qué va a pasar con tal empresa y qué va a pasar con tal mercado? Y la mejor respuesta que uno puede dar es: no tengo la menor idea. Los mercados y los productos financieros son relativamente... Es que es una gran confusión sobre el trabajo que tienen los financieros, es pensar que se dedican a predecir. Y uno más intenta mirar carteras diversificadas.